Mi nombre es Gervase de Fer. Hace años formé parte del equipo nacional de gimnasia artística, cosechando 3 medallas olímpicas en Sydney, en Atenas y en Pekín, consiguiendo 2 oros y 1 plata. Ahora mismo soy director técnico de la Escuela de Gimnasia La Mina, que lleva mi nombre. Y hace un año publiqué un libro, El Gran Salto, donde explico la montaña rusa que ha sido mi vida. He tenido grandes éxitos y grandes derrotas y ahí lo plasmo bien para que la gente me pueda conocer. Herbie era un chico que tenía ilusiones y que le gustaba mucho hacer deporte y que se lo pasaba muy bien. Y Gervasio es en lo que se tuvo que convertir Herbie para poder ser campeón olímpico. El Gervasio Killer aparece a los 14-15 años. Porque hay un momento muy claro que lo veo. Y le digo a mi compañero, a Oriol Combarros, le digo: Uri, ahora empieza la gimnasia de verdad, ¿eh? Y teníamos 13 años. Y mira, los recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Es que acabo de revivir el momento, pero literal. Estaba con Uri mirando a los mayores diciendo: hostia, ahora tenemos que ir ahí, ¿eh? Ya no es una verticalita, una rueda y una palomita. Ahora tenemos que empezar a hacer dobles, triples y meterle de verdad. Yo ahí dije: aquí estoy yo y ya no me va a toser nadie. Ahora voy a ser el mejor. Vi clarísimo que se podía ganar. Me di cuenta en el 95, cuando Jesús Carballo queda campeón del mundo en Puerto Rico. Y digo: ah, vale, que se puede ganar la de oro. Pues ya está. Pensé que solo se podían los rusos, los chinos y tal. Que nosotros también podemos. Pues entonces yo voy a ello. Y lo tuve clarísimo. Yo desde los 16 años hasta el 2000, que yo compito en los Juegos Olímpicos, todos los días entreno por y para ganar. Todos los días. Todavía puedo cerrar los ojos y escucho mi carrera, escucho mis pasos. Ya está, y ahí de repente el estadio. Y yo diciendo: ¿qué acabo de hacer? Que la leoparda. Había hecho un salto, madre mía, el primer salto es de la hostia. Entonces ya cuando faltaba uno yo ya sabía que era campeón. Y era como: ¡buah, menos mal, macho! Llevo diciendo desde los 10 años que voy a ser campeón olímpico. Joder, que había fallado en suelo, que menos mal que me lleva la última, ¿no? Me volqué en el alcohol porque lo consigues a todas horas en todos lados, porque es facilísimo, porque yo no sabía cómo parar la mente. Yo cuando había conseguido parar la mente, cuando era gimnasta, era poniéndome hasta el culo de beber y tomándonos los diazepanes que le quitábamos al médico. Pero yo no sabía cómo parar mi cabeza y no tenía claro dónde recurrir, a quién pedir ayuda, o no sabía si a mi familia le iba a hacer daño, si no sabía. Y cuanto más dudaba y cuanto menos sabía, más bebía y bueno, culpable de todo lo que me pasó fui yo y lo tengo asumidísimo y no pasa nada. Yo ya entré en la dinámica de todas las noches fiesta, borracheras, no sé qué, drogas, tal. Y hasta que ya dije un día: no. Bueno, suceden una serie de cosas, ¿no? Sucede lo de mi madre, que le da un infarto y que, bueno, pase el Día de Reyes. Y yo tardo 3 días en poder ir a ver a mi madre, porque no tengo cojones a dejar de beber y no se me pasa el colocón y una enlazada con la otra. Y el sentimiento de culpabilidad me llevaba a, ¿sabes? Y todo fatal, 3 días fatal, hasta que consigo ir a ver a mi madre y demás. Y bueno, y hablo con ella y ya lo entiende, pero si ella se muere en ese momento, yo nunca más hablo con ella, ya nunca más lo entiende, nunca más le puedo explicar. Y habría sido muy jodido, habría sido muy jodido. Yo lo hacía para parar mi cabeza y para obnubilarme y para hacer un puff, desconexión. Y no lo conseguía al final tampoco, quiero decir, desconectaba, no, me iba a tomar por culo un rato y cuando volvía tenía más problemas, entonces tampoco era la solución, pero bueno, ya había entrado en una dinámica que no lo supe cambiar yo solo. Y bueno, hablo con Alejandro y le digo: ya no puedo más, tú necesito ayuda porque yo esto solo no lo gestiono más, porque lo estoy gestionando mal, así que yo pido ayuda, lo que me digáis haré. Y entonces me dicen que tengo que ingresar en un centro. Claro, primero me dicen que para 3 días.
Yo voy y a los 5 minutos, pero menos de 5 minutos, ya me dicen, no, no, si el ingreso mínimo son 3 meses. Y yo, madre mía, digo, bueno, has pedido ayuda, pues ahora jódete y acéptala. Si te han dicho que esto es lo que tienes que hacer, hazlo, punto. Cuando usas tu criterio te equivocas, ¿verdad? Pues ya está, tu criterio no vale para nada, lo que te digan, como los borregos. Y poco a poco ahí, pues, bueno, estuve pasando el tiempo, limpiando la mente y el cuerpo, y al final estuve 10 meses ahí. Un parto y un poco más. Yo creo que he tenido varios motores en mi vida. Evidentemente, uno es mi ego. Yo he sido siempre, o he pensado que era el mejor, y eso quería demostrarlo. Me gustaba enseñar lo que sabía hacer, ¿no? Luego, mi familia. Ellos siempre me han apoyado y han estado conmigo en todo momento, tanto como si quería seguir como si quería dejarlo. Y luego, la rabia puede ser otro de ellos, porque sí que es verdad que yo he vivido mucho tiempo enfadado con el mundo, porque no veía justo la situación que teníamos en casa con el tema de la inmigración, o de cómo nos trataban, o de cómo no llegábamos a fin de mes, o cómo de repente gente tenía de todo y nosotros no teníamos nunca de nada, y era como, y entonces era como, joder, qué mierda de vida, ¿no? Y un poco todo. Y igual fue el motor para arrancar ese objetivo de ser campeón olímpico. Pero durante el proceso, en el camino, ese objetivo, o sea, esa rabia ya desaparece y aparece la pasión. La pasión por el deporte, la pasión por competir, la pasión por ese ego, por seguir demostrando, ¿no?, que soy el mejor o que estoy entre los mejores. Y bueno, cuando he actuado con rabia, casi siempre me he equivocado. Es decir, yo puedo entrenar un día con rabia y ese día salto más fuerte, porque le pego más duro al suelo. Pero cuando haces las cosas con rabia, casi nunca las piensas bien, porque estás intoxicado con ese veneno de la rabia misma, ¿no? Entonces, no. Yo he sido muy, muy rabioso, pero en todo caso, si lo fue, ya no lo es el motor de mi vida. Puede que todo eso que me resonaba en la cabeza y yo no entendía fuese que Gervasio estuviese diciendo, necesito volver a salir, ya, Gervasio se acabó, necesito volver a estar yo aquí, Gervasio, ya con 42 años, y puede ser, no lo sé. En todo caso, cada día estoy más con Gervasio, y es así, Gervasio siempre ha estado ahí, y cada vez le doy más lugar, y menos a Gervasio, que a veces lo tengo que ser. El día que tengo una gala del mundo deportivo, del Comité Olímpico, pues ahí, pum, corbatica y Gervasio de Fe. Y ya está, y no pasa nada, genial. Pero no puedo serlo todos los días, porque al final acaba conmigo. Conmigo como conmigo Gervi. Si tuviese al Gervi pequeño delante, siendo el Gervi grande que soy, no siendo Gervasio de Fer, le diría que tuviese más paciencia, que al final todo se iba a poner en su sitio. Siempre quise correr y a veces me atropellé a mí mismo para intentar conseguir cosas que al final iban a venir, y era cuestión de tiempo, ¿no? Y eso, le diría que se lo tomase todo con más calma. Que igual llegaría con 42 años con más pelo, con menos canas. Yo me miro un montón en el espejo, porque además de toda la vida, aunque soy feote, he sido muy presumido toda la vida. Además, desde joven ya sabía que tenía la gente me iba a ver, y iban a saber, ¿no? Y me iban a ver competir, y me iban a ver si salía en la tele o en una entrevista y tal. Entonces, siempre intentaba estar lo más pulido o maqueado posible, hasta que me retiré. Cuando ya me retiré, ya me importaba todo un poco menos, ya había perdido un poco de pelo, ya era otra cosa, ¿no? Pero sí, ahora me miro para digo, hostia, ya tengo arrugas, me cago en la hostia. Y no, y la verdad que a veces me miro y simplemente pienso, ¿no? Y me hablo y digo, joder, pues
ostras, por todo lo que hemos pasado, ¿no? Me digo a mí mismo. Y digo, y bueno, y hay cosas que han estado bien, otras las hemos pasado putas, pero al final es la vida, ¿no? Quiero decir, ahora, tal y como estoy ahora, sí que estoy orgulloso de lo que he conseguido. La gimnasia es un ritmo. Al final, si tú entiendes el ritmo de la gimnasia, te salen las cosas. Tienes que entender si es un pum, 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 o un tun, 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 o un pa, 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 pa. Pero si tú entiendes eso, entras y te salen las cosas. De repente está fum, 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 ¿sabes? Y de repente yo estoy haciendo potro y estoy escuchando tal, y puedo estar escuchando a lo de guapastitas, tum, 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 porque la música me lo marca la gimnasia. Y en el suelo, los pasos, ya hay veces que las nenas hacen cosas y yo no lo he visto. Solo he escuchado cómo ha corrido, cómo ha entrado, cómo... y no, y sé que no está en el ritmo, sé que no va en el ritmo correcto. Y bueno, es algo que también hemos trabajado ballet con nuestra profesora, con Kima, y Kima nos decía, la vida es música, la vida es música, en todo hay un ritmo, y si lo entiendes, vives mejor. Y digo, mira, cabrona, hostia, pues hay que pillarle el rollo, hay que, a ver cómo va la cosa. El ritmo en mis ejercicios suenan diferente, suenan muy diferente, dependiendo del aparato que sea, en suelo. Aunque es un ejercicio explosivo, es un ritmo calmado, porque ya me va el corazón a mil. Entonces yo tengo que hacer que todo se ralentice, porque si no me voy a salir de la pista, me voy a salir volando, me escaparé, se me irá de las manos el control, ¿no? Entonces es un... Es como un innuendo o algo así en sus inicios, ¿no? Y va como a más, pero cada vez que hago una serie fuerte, ¡pam!, tengo que volver a frenar. Y calma, silencio, poco a poco, todo lento, lento. Y de repente, ¡pam, pam, 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 pam! Y otra vez lento. Y es así, es como va lento, voy de un lado al otro lento y tal, y hago 5 gritos, que son las 5 series que hago, ¿no? Pero en mi mente yo lo escucho así, ¿eh? Y yo me tengo que ir ralentizando. En salto tengo que hacer un... ¡Uah! De menos a más, pero a morir. De hecho, corro y no respiro. Yo cuando saludo, me coloco. Bajo la mirada. Empiezo a escuchar mi respiración. Y cuando hago... empiezo a correr. Y yo no respiro hasta que no llego al trampolín, que son 13 pasos después, 25 metros después, 3 segundos después, porque tengo que escuchar mis pasos. Porque si no, no sé si voy bien o no. Tengo que escucharme y para eso aguanto la respiración y cuando llego al trampolín, salto soplando y sacándolo todo. Y de repente me voy para arriba, ¡pah! Y otra vez silencio, ¿sabes? Son momentos de o mucho sonido o mucho silencio, muy de golpe, muy pum, pum, pa, 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 pa. O sea, es como muy... No sé, en mi mente no es una canción sola, es un ritmo, pero yo voy escuchando música en mi cabeza, ¿sabes? Es así, es así. Y voy hablando conmigo, pero y voy hablando en ese ritmo, voy hablando en esa... Y ahora tranquilo, y ahora va, vamos... Sí, fuerte, vamos, y en mi cabeza yo me escucho así fuerte, ¿sabes? Yo me animo y tal, no sé, era una locura, hacer gimnasia me lo pasaba muy bien, en realidad en mi cabeza pasaban tantas cosas que, y luego podía hacerlo, ¿no? Y se me daba bien y me lo disfrutaba muchísimo, me encantaba competir, no sé, es lo que digo, no sé si soy muy egocéntrico o qué, pero a mí me encantaba mostrar la gimnasia que tenía, ¿no? Entrenábamos tantas horas que, joder, era una lástima no enseñárselo a nadie, eso, estábamos ahí toda la vida, ¿no? Y, no sé, me lo pasé muy, muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Os he hablado con el corazón. Son vidas ajenas, pero son tan nuestras que...
Espero que a todos los que les sirva, pues, o sea, que les pueda ayudar a mucha gente. Gracias, de verdad.